pública y los medios de comunicación internacionales, que en Polonia habían caído unos misiles rusos y prácticamente se generaba una ola parecida para incriminar y se había convocado a reuniones de la OTAN, esta agrupación importante que protege a Europa y que tiene vínculos con los Estados Unidos. Y frente al mundo, con la naturaleza que se ha creado, la imagen de un Vladimir Putin que es irracional, que perdió la guerra, etc. Prácticamente amanecimos con esa información. Luego nos hemos dado cuenta, bueno, y lo peor es que el gobernante de Ucrania así lo amenazaba y hacía saber. ¿Qué ha acontecido durante el día de hoy que tanto Biden y los Estados Unidos y la propia OTAN han tenido que reconocer que no vino de Rusia ni de Vladimir Putin que cayeran esos misiles en Polonia que dejó gente muerta? Y entonces ahora se está hablando de simple error de Ucrania. Que eso no lo veamos como simple error, pero evidentemente así lo están certificando. De alguna manera había algún interés, porque siempre lo que ha habido es el deseo, la convocatoria y mentalizar que Rusia es la que está haciendo las provocaciones a países de su entorno y que tienen interés en crear mayores conflictos bélicos y entonces que está desafiando a Europa y a los Estados Unidos. Evidentemente, la verdad tuvo que salir hoy. Y esto que sirva de experiencia para nuestros amigos que cada día siguen en el Meridiano, a partir de la ola de opinión y de información que se difunde a los fines de dar a entender que Rusia es el provocador. Esto al margen de los conflictos que ellos tienen y de las diferencias que se producen y de la intencionalidad que se han producido, evidentemente. Pero quiero destacar eso. Quiero recoger entre los temas de violencia que ahí vemos, porque ahora es lamentable uno el seguimiento que tiene que dar al tema de las redes, cómo se manifiesta un episodio que sucede al otro. Ahí veo una jovencita de Villa Mella que se resiste y un motorista va y le arrebata la mochila que ella lleva con todas sus pertenencias, su celular, todo lo que tenía la pobre infeliz. Y son de los episodios que estamos viendo en el país. Miren, por otro lado, hoy está previsto que el ministro de Interior y Policía tenga una reunión con los representantes de las discotecas de Santo Domingo Este y de Boca Chica, de todas esas partes, ¿no? Y entonces todo a partir de las críticas que se han generado en la República. Se ha difundido que esta decisión la había tomado Chubasque sin consultar al presidente, pero, y nosotros hasta lo dijimos el sábado en la Super 107, que parece que el presidente no le gustó, pero es evidente que esto ha durado ya prácticamente una semana y la probabilidad es que hoy se suspenda la decisión como expectativa. Pero yo creo que el presidente de la República, ni Chubásquez, debieron permitir, pero en este caso el presidente, que este hecho siguiera produciéndose durante toda la semana frente a la ola de opiniones, que incluso ayer el presidente de la Cámara de Diputados hizo serias críticas. Y hay que ver que una decisión del Poder Ejecutivo no es para que otro poder esté opinando, y cuando Pacheco lo hace, es porque las mediciones y la ola de opinión en la República ha sido muy grave. Cuando usted ve esa prohibición que se ha hecho en esa zona, se da cuenta de la improvisación y de la falta de juicio y de tacto de parte de la gestión gubernamental. Y yo quiero poner un ejemplo para que veamos los desaciertos de Chubásquez. El asesinado propietario de La Santa y otro ejecutivo que
que murieron. Ese incidente se produjo, fue un centro comercial del Distrito Nacional. Si vamos al el alegato de que por tema de violencia, por tema de delincuencia, ese hecho se produjo en un sitio que incluso está registrado para venta de comida, pero que estaba ofreciendo temas de discoteca. Y entonces resulta que la decisión a quien afecta, obviamente, que no es necesariamente por eso, es a la parte de Santo Domingo Este. De manera que son elementos de actividades contradictorias con los hechos que supuestamente se acometen. Llegamos al final de N Meridiano durante el día de hoy. Mañana estaremos al mediodía junto con Edmundo Ledesma. A ustedes sigan N Noticias y toda la programación de N Televisión. Buenas tardes.